El Caballero de la Noche original regresa para una nueva generación, pero ¿podrá esta nueva adaptación ser del agrado de esta nueva generación? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de la nueva serie de El Zorro. El Zorro fue un personaje creado por Johnston McCauley. Con el paso de los años se ha convertido en una propiedad de dominio público. De hecho, hemos visto muy buenas interpretaciones legendarias como la clásica serie de Disney, la serie de los 90 con Duncan Regier como Don Diego de la Vega y El Zorro, las películas de Antonio Banderas, La Máscara del Zorro y La Leyenda del Zorro, pero también hemos tenido adaptaciones bien inusuales como La Extraña Comedia, La Última Locura del Zorro, al igual que la telenovela Zorro que salió hace unos años atrás, la novela escrita por Isabel Allende. El Zorro, al igual que The Shadow, fue uno de los tantos personajes que inspiró a Batman, pero con el paso de los años fueron opacados por Batman, y de hecho el Zorro tiene bastantes cosas en común con Batman. Esta adaptación cuenta con las actuaciones de Miguel Bernardo, que hemos visto en 1899, también con Paco Tous como Bernardo. En un cameo que parpadeas y se te pierde, tenemos a Cristo Fernández de Ted Lasso como el Zorro. Esta versión mezcla un poco de lo que es el origen de Diego de la Vega llegando a California, dándose cuenta del grado de corrupción al punto que decide tomar la justicia en sus manos y convertirse en el Zorro. Esta versión es muy similar a Arrow. Es una misión de venganza. Diego de la Vega está buscando quién fue el que mató a Don Alejandro, ya que tenía conexiones con la tribu de indígenas que estaban en los territorios de la Hacienda de la Vega. Según esta versión, la identidad del Zorro es parte de la mística y de los rituales de las tribus indígenas. Tienen esta enorme telaraña de corrupción que involucra a trabajadores chinos y que al mismo tiempo también inversionistas rusos, y como poco a poco están luchando por el control del pueblo de California. Hay personajes que entran de alguna manera romántica con el Zorro. Las escenas de acción son bien impresionantes, le han metido bastante mente a las escenas, a la puesta de escena, la musicalización en especial, la coreografía de combate está interesante. Miguel Bernardo y Paco Tous, quienes son los que más destacan en el elenco, en especial Paco Tous al interpretar a Bernardo, y ciertas actuaciones, ciertos momentos se sienten como una telenovela. Uno ve el intro está espectacular, y uno ve ciertos escenarios y uno se queda pensando, wow, esta producción es impresionante. Pero a veces que dentro de la misma escena, a los 2 segundos, se siente como si estuvieses viendo una telenovela. De hecho, para el cuarto capítulo ocurre una situación romántica con uno de los personajes que es cuando te das cuenta, oh rayos, ya estoy viendo una telenovela. Se nota que le estaban tratando de meter cariño a la producción, pero ciertos elementos hace que la experiencia no sea tan moldeable, porque ciertas cosas no cuajan. Se siente las ganas de ser más grande, y de hecho el final de temporada da indicativos de que quieren apuntar algo más grande. Y es curioso, o sea, no es una mala producción en ese aspecto, pero sí son detalles que se pudieron haber cuidado tomando en cuenta toda la maquinaria de publicidad que hay. Para tratar de atraer a nuevas generaciones le han inyectado elementos de otras series. Ya mencioné que hay bastantes referencias a Arrow, todo este detalle de la mística de los indígenas también. Es una serie que de pronto, si les aprueba una segunda temporada, tienen bastante que corregir. Y si este es un personaje que está prácticamente pasando al olvido, que se haya convertido en material de la opinión pública, está haciendo que la gente esté haciendo lo que le dé la gana con el personaje y no recupere la gloria de antes. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.